el vecino. Y yo soy el Capi. Y hoy les tenemos un video unboxing bastante especial, bastante épico y sobresaliente, el cual muchos de ustedes han estado pidiendo. El cual es el de los nuevos Mercurial Vapor 11 edición Neymar, amigos. Así es, estas chuladas son las que vamos a ver el día de hoy. Y amigos, no olviden regalarnos ese majestuoso like para que podamos continuar con estos unboxing bastante épicos. Y para todos aquellos verdaderos fans del crack Neymar, de verdad, quédense porque vamos a hablar cosas bastante interesantes sobre este calzado. Y bueno, amigos, vamos a darle con este poderoso unboxing. Así es, amigos, este es el nuevo calzado que utiliza Neymar. Como muchos sabrán, anteriormente él era imagen de la línea Hypervenom. Pero mucho más antes, en sus inicios, él siempre utilizó Mercurial, ya que era su calzado favorito. Así que ha decidido regresar a esta línea y veamos de qué manera lo está haciendo, amigos, de una manera bastante épica, diría yo, porque tiene unos colores bastante llamativos y un diseño muy peculiar. Respecto a la tecnología que utiliza este calzado, podemos ver que tiene el All Condition Control justamente en la parte de enfrente, en donde podemos ver que la lengüeta está unida hacia el tenis y esto genera un poco más de comodidad e incluso se siente cuando te pones el calzado como si fuera un calcetín, que le da una mayor comodidad a la hora de utilizarlos. Como podemos ver, el diseño es diferente a la línea Mercurial que se maneja actualmente, ya que estos no tienen la Nike, la paloma justamente enfrente en la parte de los dedos. Esta lo tienen colocada justamente en las laterales, lo que en lo particular me hace ver un diseño más aerodinámico y me agrada bastante. Este calzado de verdad que es muy ligero, prácticamente no pesa nada a la hora de colocártelo, son bastante livianos e inclusive para aquellos que son bastante rápidos y que les gusta andar a grandes velocidades en el campo de juego, creo que es su calzado ideal. Como ustedes se habrán dado cuenta, amigos, en la parte del diseño se encuentra con una serie de anotaciones que tal vez ustedes se pregunten qué significarán o por qué están ahí. Y para que no se queden con la duda, vamos a analizarlas más a fondo. Cada uno de estos números y nombres son fechas y momentos emblemáticos de su vida, tanto personal como futbolística. Vamos a comenzar hablando de la parte del empeine, en donde se encuentran las zonas geográficas en donde más ha jugado fútbol Neymar, que es Barcelona y Brasil. De igual manera están estas cinco estrellas que representan la constelación de la Cruz del Sur, que aparecen en la bandera de Brasil. Aquí podemos observar que viene la fecha de su primer gol con la selección de Brasil. Y por supuesto también encontramos la fecha del golazo que le metió al Villarreal. Un poco más abajo encontramos el nombre y fecha del nacimiento de su único hijo llamado Luca. Esta fecha es de cuando metió su primer gol con el Barcelona enfrentando a la Real Sociedad, quedando 4-1. Cerca del talón podemos encontrar la velocidad máxima que Neymar ha alcanzado con este calzado. Como podemos ver, esta fecha es de cuando ganó su primera Champions contra la Juventus y que también metió gol justamente al minuto 96, metiéndole gol al mismísimo Buffon. Como podemos ver, justamente arriba de la palomita de Nike se encuentran cinco estrellas que representan los cinco mundiales que ha obtenido la selección de Brasil. También podemos encontrar la fecha de su gol número 100 a los 20 años de edad. En esta otra parte podemos encontrar la fecha de nacimiento de su hermana Rafaela. Y por último, amigos, aquí viene la fecha y el minuto cuando metió su primer gol contra el rival más odiado del Barcelona, el Real Madrid. Espero les haya encantado este magnífico unboxing y recuerden comentar en la parte de abajo qué les pareció este video. Y también comentar ese calzado que ustedes quieren ver en el próximo unboxing para que nosotros lo podamos hacer en un próximo video. Recuerden también, amigos, si son nuevos en este canal, suscribirse para que puedan
ver increíbles videos de fútbol y de freestyle fútbol. Obviamente activando esa campanita para que les notifique siempre y vean los videos antes que nadie. Y amigos, si les gustó este calzado, recuerden que ya está a la venta en la página de Nike. Les vamos a dejar el link en la descripción de este video para que puedan adquirirlo. Y amigos, estén atentos este viernes porque para todos aquellos que hicieron los pasos correctos de compartir uno de nuestros videos de YouTube en sus redes sociales utilizando el hashtag TitanesSalúdenme, les vamos a mandar un gran saludo a todos aquellos el próximo viernes, amigos. Y si tú quieres recibir este saludo y aún no lo has hecho, pues ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando, mano? Realiza todos estos pasos de manera correcta y tendrás tu gran saludo este viernes. Y bueno, amigos, con esto hemos concluido este poderoso unboxing. Recuerda, yo soy el vecino. Yo soy el Capi. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.